Hola mis hermanos, bendiciones para todos, una alegría poder estar con ustedes en esta semana que estamos pidiendo oración a familias que quieren y que buscan la santidad. Hoy vamos a orar una oración de una campesina de Madagascar. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abra todo tu corazón, hermano, y disfruta de esas oraciones que llegan al corazón de Dios porque son muy humildes, y presta toda tu atención. Esa oración fue registrada por un fraile dominicano llamado Raimundo Sindra, que reunió las más bellas oraciones diversas de las culturas del mundo. La hermana decía: Señor, dueño de las olas y marmitas, yo no puedo ser la santa que medita a tus pies y no puedo bordar manteles para tu altar. Entonces, que yo sea la santa al pie, que yo sea santa al pie de mi cocina. Que tu amor calienta las llamas que yo encendí y haga callar mis ganas de llorar mi miseria. Tengo las manos de Marta, pero quiero también tener el alma de María. Cuando lave el piso, cuando ponga en la mesa la comida, lava, Señor, mis pecados. Come también, Señor, junto a nosotros. Es a ti, Señor, a quien yo sirvo, sirviendo a mi familia. Qué hermoso, hermanos. Qué oración más maravillosa. Ella reconocía que no podía tomar tiempo para estar meditando y tampoco podía estar cosiendo los manteles del altar del Señor, pero ella pedía a tener las manos de Marta y tener el alma de María. Ella dice: cuando yo ya lave el piso, cuando yo ponga comida en la comida en la mesa con mi familia, Señor, lava mis pecados, come también con nosotros. Y dice así: es a ti que te sirvo, sirviendo a mi familia. Hermanos, qué hermoso que el Señor nos dé esas gracias, esas virtudes, esa humildad de agradar a Él en las cosas cotidianas en la vida, siendo padre, siendo madre de familia en nuestro hogar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, hermanos, para todos. Saludos.